Quem é que tem muro? Vamos pôr a faca. ¿Cuánto vale? ¿La lechuguilla en cuánto? ¿Cuánto la lechuguilla? ¿La lechuguilla en cuánto? ¿Siete? Para
Ese es precio normal y de mayoreo, ¿cuánto, mija? Eso es precio mayoreo. Ah, ok. Bueno, para más adelante, ¿eh? Gracias. La caja ese de... Ah, cada uno 6. ¿Y la caja? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y va? Ah, no, puro suelto. Gracias. Gracias. Thank you.
agua natural, sin sabor. ¿Vieron a las dos morritas que venían adelante? Volteaban como si me las fuera a coger a las dos pendejas. Sí, pero no, una media hora, más o menos. Dale. Thank you.
agua natural. No. Traía 20 azules, nomás cuenten, miren, 2, 3, Bolis, agua natural. 4, ah, ese se va a llenar, sí, ese. Sí, se va a llenar. Bolis, agua natural. Nos vamos a ir en el otro. 3, 4 con la señora. Cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, ¿qué tal? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a lo mejor sigamos alcanzados.
Pero todos esos camiones ya no conviene irse, mano, porque se andan descomponiendo ahí en el Álamo. Ah, si los viejitos ya casi no. Sí, llevan dos veces que nos quedamos en el Álamo. Y a cambiar otro allá, sí, no, no, y luego ya vas sentado y vas. Ah, ya en el otro te toca sí. Parado, a fuerza. Y apretado aparte. Dos veces en el Álamo estos viejitos, uno ahí en la llave y otro allá por el donde el canal es apestoso, mano. Se le ponchó la llanta ahí al subir la subidita, antes de llegar a Juan de la Barrera, ya es que hay un fraccionamiento. Ah, ya. Okay. Sí, subió ahí recios y hay un montón de baches. Pegó. Se le ponchó la llanta. Sí, nos habíamos ido sentados, pero esos viejitos ya la verdad. En el U24 no se vayan, porque ese güey ya van dos veces que me subo y al pasar por los topes de Juan de la Barrera se le cae la madre esa que va dando vuelta, güey. Y yo pienso que el chofer lo hace de drede. ¿Ya para no seguirle? Sí, para no seguirle. Polis, agua natural. Yo para no preandular después de que todo azul y tú ya eres. Sí, digo, no, ya, y después de otra nos vamos a ir, pero tú ya tienes que entrar a ver el tipo de agua natural, bolis, agua natural. Ese fue también, nos bajaría ahí más un poquito. Yo le dije a tu mamá más o menos lo que tú le digas, y yo le digo, ¿dónde van a ser? Pero que si te dan la cosa 15, 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
De con nosotros para allá, no le dije con nosotros para allá. Ahí de con nosotros para allá. Ahí, ahí es que tenemos. Ahí lo que pasa es que están llegando ya. Que nos faltan y les dar mala señal. A ver si. Y ahorita temprano sí estamos abriendo. ¿Qué tal? Ando tirando los dulces. ¿Es el más barato? ¿Es el más barato? ¿A cuánto me da ese? ¿No? ¿Cuánto? Tíreme cuatro. Sacar 155,000 y 155 por durante todo un año.
Puro del té. Hay que sacarlo. Hay que comprar el boleto. No, miren, si van a comprar el de ustedes, yo les voy a dar un consejo. Tengo un tío que desde que empezó, cada aguinaldo, un boleto, pum, pum. Y luego llegó una, que ya la esposa, un día la Navidad todos los hijos y nada. Y un día yo fui para allá a pasar la Navidad con ellos. Y le dije, mire, tío, mejor cómprese puros cachitos entre todos. ¿Cuántos cachitos de 20? Los dan a 20, 30, 40. O el de Navidad, 100 pesos. ¿Vas a creer que entre todos compramos los 5,000? Porque antes valían como 600, luego 800. Compraron como 100 boletos de entre todos, de 20, de 40, de 30. Y nada más dos salieron premiados. No fue mucho, pero oiga, tío. No, pues ya la gastada que hicieron. ¿Dónde está? No, recuperaron yo creo que 10 veces más. Entonces le dije, tío, está mejor allá porque ya es muy... Y escójase uno, diga, escójase. Y escogieron, pues, el número simbólico, pues, nomás para ver si salía. Sí. Y no salió, güey. ¿Sí me entiendes? Yo también claro. He comprado durante años sorteo tech y este año voy a comprar cachitos mejor. Pero cada quien... Ahí de poco en poco, sí. ¿No? Si van a gastar, mejor aviéntense puros cachitos y a lo mejor... Mira, por un cachito de 20 pesos de Zodíaco, se cae un solo cachito de 7 millones, te andas llevando 365 mil pesos. ¿Para qué? Con eso. Pues ya. Eso si compras un cachito, ahora si compraste toda la serie. No, pues ya es todo el premio mayor. Sí, ya 7 millones, ¿dónde estaban? Ahora te voy a andar acá con mis cadenas como el Bucho Domingo. No, aquí mira, tengo un primo aquí de Michoacán que siempre que venían a Guadalajara se venía con su tejana, un reloj de oro, esclavas, cadenas, una cadenota aquí con un Cristo. Y allí en la de Obregón y la Calzada me dijo que iba a caminar, que estaba parado y que pasó uno de la moto, ¡pum! Le jaló la cadena y el Cristo salió volando para allá. De ahí para el real ya no trae nada. Ya no trae nada más, ni el reloj. Mejor guardó lo demás. Sí, no, pero es que también venir a fanfaronar pues acá. Es que aquí ya sabe que en el pinche centro es toda la misma. No sabía hasta ese día. Sí, pues aquí el centro. Sí. A mí me ha tocado también ahorita ver, de a veces cuando voy por mi muchacha a esperarla, pues, en el trabajo. Pasan los cadones de los motorrotones, cabrones, andan en chingo. Y como muchos son de fuera, pues mejor no ponen denuncia porque sí, lo no, que van a perder y todo, para que nada. Y si van a comprar el sorteo tech, mejor cómprense puros cachitos, menos. Sí, les aseguro que se van a sacar algo. Sí, pues. ¿Cuánto vale el boleto ahorita? Como 1,200, ¿no? Sabes, la verdad es que no. Ya estaba como en ese precio. Aunque sí, o sea, sí puede ser porque ya ve que ha estado, pues, subiendo. Ahora, si te das cuenta, caen puros números raros, mano. Que, sí, que o sea, nadie combinaciones los que dice uno. Que cada quien, es más, el otro día salió 0, 0, 0, y luego 2, 2. Y luego salen unos puros, unos salieron el otro día, ¿no? Pues, ¿quién va a comprar ese? No, ¿en no, qué pues, cabeza cabe que va a caer el puro uno y uno, ¿sí me entiendes? Sí, claro. De esos números, cómprate los 1,000 pesos de puros cachitos. De combinaciones imposibles de caer. Sí, ¿no? Exacto. Y vas a ver que... Calla. Tiene que caer algo. Tiene que caer algo, ¿no? Sí, lleva la señora ya para adelante. A ver si se cuelga. Pues es lo que te digo. Así que se, ahí, se van atrás. Se siente una amarilla, pues no hay pedo, pues. Pero se sienta acá. Ah, la otra vez me tocó este también, estaba el filonón y se pusieron dos señoras, o sea, pues, no grandes, pero pues también ahí se quedaron ahí, y empezaron a avanzar y se quisieron meter entre la fila. Está la pinche fila, como que no la veas. Digo, o sea, no es de tercera edad todavía, pues pásale, señora. Pero digo, esos todavía no estaban de la tercera edad.
No, igual también ahí puede que esté para la fila muerta, pues, que como ya no sí, quieran subirse. Sí, o sea, se van a ir. Pero como dice, pues se va a ir parado, de todos modos. No te creas, yo el otro día sí tenía mucha prisa. Es más, inclusive, eran las puras 9. Y dije, no, me voy a ir parado, pues, ¿para qué me formo? Ya, no, pues ya después de las 9 ya sí. Es más... Que el que esté aquí, y estaba el colonón hasta allá, hasta el poste, güey, a las 9. Sí. No, en cuanto llegué, la gente ya no se quiso subir y que me subo. Y a mero atrás en el rincón había un asiento, cabrón. Sí, pues es lo que le digo, es que como a veces te vienen de a dos. Sí. Ya ni lo sabes. Bueno, punto, pues yo lo que le digo ya. Donde haya, tú acomódate y ya después la vaga nos vemos. Sí. Como por ejemplo, ahorita sí me vi parado. Pero vi que la cola no estaba muy larga. Ah, vamos, sí. Vamos. Ah, y ahorita pues ya. Ya estando aquí, ya entra uno sentado. Sí, ya. Pero si pasa el U24, ahí ustedes se van, muchachos. Yo me pongo al otro. Sí, no, ya. Sí, no hace que a mí ya van dos veces. Se lo dejan. Una en el Álamo, ya no alcanzó a subir el güey. Por esa mamada se le quemó. El que dando vueltas. Y la última vez, ahí en la llave hay unos topecitos. Y sí. Se los aventó recios y en el segundo, ¡pum! Se le cayó esa madre. Ahora, no, pues es que sí, como necesitan dar renovación a las unidades, ahorita todos los camiones traen de los chatos, de los nuevos. Sí, no, pues ojalá que empiecen a cambiar, porque... Sí, porque estos también son, traen una ruta que, digo, o sea, larga, pero digo, para zonas pues que están medias. Mira, como sí, esa de la de rojo, sí. Acá. Sí, ya. O sea, digo, mate, o sea, todavía puede ver fila ella, pues, pero se quiere quedar ahí junto con la llegada de la tercera, a ver si se sube también. No, ya son los menos. Sí, ya les digo, si van a comprar el TEP, yo les recomendaría mejor compren cachitos. Que salga, ¿eh? Pero números que sean imposibles de que salgan, pues. Sí, no, no, porque no dice. No, no tu número preferido, porque nunca va a salir. Yo tengo años también. Ay, mi número de la suerte y nunca. ¿Y nunca sale? Nunca sale. Agarren números imposibles de combinaciones 0001. 2233, sí, ¿no? Por... Sí, sí, son las que salen. Que son como consecutivos y a la par. Sí, porque nunca. No, yo. Ah, mi número de nacimiento y mi mes, y así, o año. No. El número de mi santo. Y nunca. O la otra, comprar el número que quieren del sorteo TEC por aquellas y comprarlos. Ándale. Que sea de. Porque igual dices, voy a agarrar el sorteo TEC 45-135. Es el que agarro cada año y ese día no lo compraste y cayó. Fíjate. Así le pasó a un tío también, ¿sí me entiendes? Un tío que en paz descanse compraba siempre un número de. No me acuerdo cuál. Y el día que no lo compró, ese día cayó, cabrón. No, pero es que, híjole, y no es que no haya querido, sino que hasta el último momento tuvo dinero, pero ya no lo pudo comprar. Sí, sí. Y esa serie nada más la vendían pues en ese lugar, pues. Sí, sí. Cada año pues... le sigue llegando el mismo número, pues. Ahora. Porque la... tú, por ejemplo, compras aquí en el centro, ya ves que en el centro 62. Sí, está la... Siempre la les llegan a ellos los mismos números cada año. Y mi tío, no, ese año no tuvo, hasta el último no pudo comprarlo y cayó ese número. Y nos lo mostraba en la mesa, tenía todos los números de años anteriores, miren. Y este año no lo compré, miren, sí. Cayó. Ahorita era millonario, pinche residencia, dos autos y quién sabe cuántos millones. Sí, sí, pues así es la cosa, uno progresar. O la otra, compras un aparato de buscar tesoros. Ándale, va. Sí, van pues de sí. Campamento, ahí los dos, casa de campaña y
tantos caminos reales que puede haber por ahí. O hasta aquí, mano, nomás en estas construcciones viejas, ¿ah? Viejas. Sí, porque sí, estas relativamente son nuevas. Sobre estas había. No, pues, pero se otras sentaron casas, sobre ¿sí? él. Tumbaron todas esas viejas casas y construyeron todo este mugrero. Sí, eso sí. Nada más en la esquina el Bardonó que era, nada más. Sí, sí, sí. Pues, y esa barra, pues, seguro que puede haber algo. ¿No supiste ahí en Federalismo y la calle Garibaldi? No, ¿es Garibaldi? No, Federalismo y Avenida Hidalgo, había una casonona ahí. Cuando la tumbaron para construir la Avenida Hidalgo y la Avenida Federalismo, en esa casa encontraron en el segundo piso millones de centenarios o miles de centenarios de puro, bueno, centenarios. Sí, pues es oro, es oro puro. Centenarios de puro oro. Y nada más para que veas, pues. Y no estaban en la tierra, estaban en el techo del, aguardados. Del segundo piso. Mira la muchacha que estaba para adelante. Y no hice a mi tío. Sí, pues es que, ay, la bronca es que aquí está también varios grados de la fila, pero. Ah, bien, por eso está. O sea, de aquí están ellos, pero digo. Ah, yo creo que por eso. No, pero aquí es como, por ejemplo, en cuanto llegue el camión, ir haciendo la fila pegarse porque. Fíjate que deberían de vender un aparato que lo tuvieran ahí en la Lotería Nacional, donde tú le aprietas y caen una serie de números y le dices, ¿tienes este número? No, pues que sí. Ah, pues dámelo. ¿Sí me entiendes cómo? Sí, es el número de la suerte. Es como el melate que agarras el número que tú quieres. Tú vas poniendo los números. Sí. Igual ellos programarían cuáles series tienen y ya electrónicamente que las el número de tu suerte que caiga. A ver, sí, pim, claro. La aprieta bla, 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 y sale fulanito de tal. Y ese. Pues ya están haciendo filas para. Sí, pero son los parados. Ya cuando la gente no se quiere subir, pero hay algunos que se meten. Ah, pero digo, hay muchos que se meten. Que se meten ahí en el. Y otros sí se esperan, porque sí les da pena pues que la gente se les ponga brava. Ah, pues es que hay uno, yo todo el rato aquí esperando para que. Sí, para que volá se sube y se metan. Pero bueno, pues. Chocolate en bolo, 3 chocolates por 10 pesos. 3 chocolates en bolo por 10 pesos. Paletas a 10 pesos. A 10 pesos la tira de paleta. El otro día estábamos aquí, una chava como esa, sola estaba ahí. Y de pronto empezaron a llegar sus compañeros. Vente, ya ser uno. Y eran como 9. Es lo que le digo. Y la misma gente a la hora que se iban a subir, un güey que estaba ahí, su señora, ¿no? Se pusieron bien bravos. Y los terminaron sacando a putazos, aventones a ella y a sus 7, 8 amigos.
Y se tuvieron que ir hasta la cola, ¿sabes? Ah, pues, ¿qué es lo que te digo? O sea, sí. Está bien que estén ellos ahí, pero pues... Pues que estén llamando a la gente. No, vénganse, no. ¿Sin quién? No, le dice... ¿Vacunes? Pues, todavía, pues uno todavía pasa, no, pero pues ya meter a... No, me metió casi todo. Un rato tiernito, ¿sabes? Y luego le dijo... Mitad la, del camión, ¿no? Estamos, tenemos aquí horas y ustedes llegan y nada, no, no, no. Es más, si le dijo a la vieja y a la chava que estaba formada, y yo no me acuerdo que tú estuvieras aquí formada. No, 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 sí, yo estaba. Estaba aquí delante, de verdad, que a ti estaba. Viene a uno del cual. Y dijo la chava, no, la chava se quedó callada, güey. No, pues sacaron a ella y a sus 8 o 9 amigas. Un puñote, ¿eh? ¿Eh? Y se tuvieron que ir hasta atrás otra vez porque la misma gente de atrás pensó que se estaban metiendo. ¡Ey, ustedes, váyanse para atrás, métanse! No, sí es, pero no sé si le vaya a cambiar el letrero. Que no. Ah, cabrón, es el 52. Por razón, yo dije, ¿por qué no se bajó la demás gente? Y dije, ¿por qué madre? Que les tocara uno como este, cabrón. Ándale, de esos grandes, ¿eh? Hay seguros, cabrón, porque en estos 10 viejos. Sí, es de, pues, nuevo, aunque sea de esos chatos nuevos. La de este lado, la de la pared, señora. Gracias. Rojo para la pared allá, de aquel lado. Se van a empezar a meter acá. Y esta hora ya, que ya son las 8, ¿qué? Sí, van a ser, faltan 10 o 15. Esta hora sí. Ey, pinches choferes también empiezan a ¿cómo se llama? A dispersarse en el horario. No, y hay algunos que ya a las 9 ya no dan el servicio. Sí, o sea, el que da las 9 ya es el último y no llega hasta allá, llega antes de. Sí. Porque me ha tocado oír que dice, no, pues yo nomás llego hasta tal lado. Pues donde hay, con que me acerque. A estar desde aquí. Yo digo que allá ya está. Dando la fila del rojo, bien mortal. ¿Eh? No, pues ya ves que siempre ellos tenían menos fila que estos. No tiene que hacerse para acá todos a la orilla, para que se vaya la otra fila por este lado. Hay una técnica para que te saquen la lotería. ¿Sí? Yo no la he hecho a veces por la huevonada. Pero ha habido casos en los que la lotería, el número que cayó ese año, vuelve a caer al otro año. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces yo te recomendaría que te metieras a internet, ver cuál fue el del año, que checaras cuál de las series fue el que cayó el año pasado. Y te voy a decir cómo. Mira, te vas a ir a la lotería y donde están los papeles esos que están ahí, donde checas, sí, el rascadito, checas qué números, anotas todos los premios mayores y te compras todo lo que vas a gastar en el sorteo tech. Cómprate de cachitos, pero del año pasado, sí. Ándale. Eso mismo. Número. Pero aquí existe un dilema, pues. Porque al tú sacarte la lotería, el 10% tienes que dárselo a personas necesitadas. Sí, exactamente. Pero no cualquier, es que mira, hay gente que es como de agencias de inteligencia,
que se hacen pasar por pobres, ¿sí me entiendes? Que andan ahí pepenando basura, esos son, sí, son a veces son hasta gente secreto. Yo digo la gente que se ve como la señora de aquí de esta de aquí de que vende las tostadas, las papitas, esa india, es así. Estos no, porque estos güeyes sí se ven bien maliciosos y miserables, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, tienes sí, que ayudar a la gente, ese 10% que tú, de lo que tú te ganes, tienes que dárselo a gente. ¿Ves a los indigentes que en verdad están así sucios? Sí, hay gente que sí es verdaderamente pobre, pues hay otros que actúan ser pobres. Y de lo que te ganes el 10%, pero si no lo das, pues te puede ir mal, pues, ¿sí me entiendes? Claro. Porque ese sería el trato, pues. Llegas mañana aquí al... ¿Cuándo vuelven a venir al centro? Vamos a ir todos los días. Ah, pues váyanse ahí, a la lotería y levantan todos los papeles y ves el del 31 y te anotas en una libretita pum, los números y luego vas con el vato y tienes este número, no, pues cuál tienes, al de estos, pum, pum, entonces ya te compras inclusive hasta una serie, mano. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Y hay más posibilidades porque ha habido casos de que la misma número vuelve a caer el otro año, o si no, cae en el primer lugar, cae en el segundo, en el tercero, ¿sí me entiendes? Sí, así pero es. El 10%, como te digo, sí tienes que, prométeme lo que vas a dar el 10%. Ah, no, pues claro, se da, imagínate. Sí, porque uno dice sí, y a la hora no, güey, ¿sí me entiendes? Sí, no, pues que... A ver, ahorita a ver cuál es. Pues le va a ser el U24, cabrón. Si es el U24, ahí se van. Vienen con el letrero rojo. Sí, no. Vamos a ver para allá, para el rojo. No, pues sale. O además que dispare ahorita aquí y cambie el letrero. Ah, no, sí lo va a cambiar. Es el U25, no, sí me voy en el U25. No es el 25, pero sí. El U25 sí me voy. Ánimo, porque me quiero ir, no me quiero quedar. Suizo es una crema de chocolate muy fina, es una papilla
Le cuesta 35 pesos en Guapa, Soriana, Concepto, ¿verdad? Esto no te lo presten en las unidades, yo tengo muchísimo tiempo promocionándolo, dándolo a conocer en diferentes diseños. Quien lo conoce, lo ha probado, sabe lo que le ofrezco, me lo piden demasiado, por eso lo sigo trayendo, para que tú lo pruebes, lo conozcas, le lleves a alguien al tiempo. Yo te lo ofrezco hasta la comodidad de tu asiento únicamente en 10 pesos. 10 pesos, la verdad, no es caro, están al alcance de tu bolsillo. Al igual que todo lo que te ofrezco es nuevo, de línea, no dañado, no maltratado. Si alguna persona de ustedes desea la oferta, la promoción, paso por su lugar. Gracias, buen viaje, pasen bonita noche. Únicamente 10 pesos. ¿Alguien que desee la oferta, la promoción? 10 pesos únicamente. ¿Alguien que desee la oferta? Ahí te veo, mijo, cuídate. Cierra de pronto.
Thank you.
todos los autos rojos, gris y blanco, y uno que otro verde, esmeralda o morado, o amarillo, son del cuartel La Plaza. Thank you.
estos carros de rojo y gris y blanco son del cartel La Plaza. Ahorita a estas alturas ¿cómo se dice? Confórmense con las placas. Ya los rostros se ven muy oscuros para eliminar a los culeros que han sido de la plaza. Esa troca con luces azules es de la plaza. Thank you.
Ángeles con las luces moradas del halógeno, halógeno que la plaza.
circo, circo, circo americano de los hermanos Vázquez. Creo que se les ve mejor la placa por la parte de atrás que por adelante, porque por adelante como que nos ciega las luces nos ciegan la placa. Igual lo voy a checar. Gracias.
Carro blanco con los foquitos prendidos. Prende el cartel a plaza, igual esta camioneta gris. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Igual lo mismo le digo a la niña. Cebolla, cebolla. No le digas a nadie. ¿Qué es esto? Porque va a entrar. Yo le iba a regalar y se me echaron todos a perder. Este es un Carmen jitomate. Me regaló verdes. Sí, los tenía envueltos. ¿Este? Ahí. Ya lo saco. Ya cuando lo revisé ya están todos en el no es esto, mamá. Es mandarina. ¿Qué es esto? No, no, si yo de con tus pieles traía porque yo veía que estaban limpios. Sí. Me salieron todas. Todas. No, Nicolás, trae, ponte cubrebocas. De nadie. No, allá atrás está el galón. Ponte cubrebocas. Es galón. Madre. Oh, perra, te vas a meter pues a la tienda sin cubrebocas. Madre. El galón, ¿cuánto anda de esa ciudad? No, sabes. No, no. ¿Cuánto vale el galón del ala de 2 litros, el azul? 34. ¿Y de la muy buena? 28 de litro y medio. Thank you.
A ver si no sale chavita, porque... ¿Me das medio nomás? Sí. ¿Cuánto me pasa? Gracias. ¿Qué era tú? No te das que me canso este por dos. Ay, no. No, por dos. Sí. ¿Este de 20 por 2 de 10? No entiendo. ¿Nada? ¿Me da dos salchichas en la salida? ¿Cuánto vale la salida de chocolate? ¿Verdad? Sí. La bolita. Un escuerto chiquito de 600. Ajá. Y le dieron un poco. Ah, me da como tiempo, está bien. ¿No nos quedó bolillo, verdad? Ah, sí, sí. Ya va. No. Sí, uy. ¿Cuánto eran los panes? ¿A 5? ¿Viene estacionado y todo? Sí, es que no se ve, puede ser. ¿Cinco?
¿Me das una bolsita, por favor? ¿Una bolsita? ¿O la agarro? ¿La agarro? ¿Le falta la toca, que ya? ¿Qué? ¿Con Nacho está bien? Sí, bien. Menos. ¿Cuánto es de 8? ¿Para ahí? ¿Cuánto es de 8? ¿A cómo son? A 5. 40. Ahí te van 4. ¿4? ¿4? Ahí te van. ¿Pero? ¿Está bien? Que le he madreado, güey. Pues sí, está bien. Sí. Voy a dejar buscar la llave porque no la veo. ¿Qué? La llave.
¿No vino el señor de la leche o qué? ¿Eh? ¿No ha venido? No ha venido. ¿Dónde? Mamá, pues es que ahí cuando te habla Melvin o te hablo yo, dile, oye, márcale a este señor para... No hay crédito para hablarle. Cuando te hable Melvin o te hable Sandra, dales el teléfono del señor. ¿De qué? Ay, mi Dios. Que cuando te hablen Melvin...